comunitarios y fue cuando iniciaron este programa para nuestras estudiantes. ¿Cuáles han sido algunos de los resultados, Ivonne, de este programa hasta el momento? Es algo muy emotivo para todas nosotras que somos, no solamente estamos en el comité, en el distrito de este programa, pero también somos consejeras de estos programas en los colegios. Las cosas que hemos podido lograr hasta el momento son muchos eventos, la participación que han demostrado las mujeres en nuestros colegios ha sido muy emotiva, ver todo eso, cómo crece y va creciendo y creciendo. Es un programa muy nuevo, apenas tenemos un año que inició en los colegios, pero ya tenemos colegios que tienen números muy grandes de participantes en estos eventos, en estos programas. Y la pregunta del millón, ¿en qué consiste el evento? Sabemos que es para empoderar, para crear líderes, para motivar, para inspirar, pero en realidad, ¿qué ocurre durante el evento? Tenemos varios participantes que vienen de la comunidad, que ya son profesionales, mujeres profesionales, y es para darles a las estudiantes un modelo en el mundo profesional. Si ellas pueden, son iguales a mí, vienen del mismo ambiente, crecieron igual que yo. Si ellas pueden, yo también puedo. Entonces, ese es el mensaje que queremos darle a muchas de nuestras estudiantes, siendo que se acaban de graduar de la high school, que sean estudiantes que regresan después de varios años a volver a hacer su carrera. Es lo que queremos dar, ese mensaje, de como tú dijiste, es de inspirar, de darles ese empoderamiento. Tenemos un grupo de apoyo en cada colegio comunitario que te van a ayudar con cualquier cosa que tú te quieras. Eso me gusta, que no solamente es el día del evento, sino Esto continúa. Y de eso vamos a seguir hablando al regresar de la pausa. Recuerde que esto es Periodismo con Propósito con Mari Rábago aquí en la 1190. Únase a nuestra conversación sobre Women Rising, este evento que se aproxima mañana aquí en el Valle. Usted también puede ser parte si tiene jóvenes estudiantes. Creo que es el momento de hacerlo. Es totalmente gratis. Le vamos a decir dónde se va a llevar a cabo, cómo se puede registrar y aún está tiempo de acompañarnos. 602-759-1910, el número en cabina, 602-759-1910, el número en cabina para esperar su comentario y también su pregunta, cómo su hija, su hijo, usted misma puede ser parte de este evento. Bueno, acompáñenos con Mari Rábago aquí en la 1190. Dice un dicho que los años no pasan en balde y tu rostro no es el lugar donde debe notarse. Live Skin será tu mejor secreto para verte genial, radiante y hermosa. Un concepto nuevo donde te sentirás como una reina. Elegancia, profesionalismo y lo más novedoso en el mercado para cuidar tu piel y ayudarte a deshacerte de esas libritas de más. Live Skin. Para más información llama al 602-586-1598. 602-586-1598. Porque tú mereces eso y más. Amigos, soy Mari Rábago. Al igual que ustedes, llegué a este país en busca del sueño americano. Ese sueño hoy en día solo se puede lograr con una educación superior. Clases de inglés, equivalente a certificado de preparatoria o GED, carreras técnicas, licenciaturas, entrenamiento vocacional. Colegios comunitarios del condado Maricopa son tu llave al éxito. Llama al 480-731-8998. Juntos podemos más. Haz de la educación superior una nueva tradición en casa porque tus hijos lo merecen y tú lo vales. 480-731-8998. Hola, ¿qué tal? Les saluda el Pipiripao y su pandilla para invitarles a que nos escuchen todos los sábados a la 1:00 p.m. aquí en la 1190 AM con mis amigos Fabis y el Águila Araujo, la Miquita de Sonora. Recuerda que no te puedes perder este programa tan emotivo y bien alegre. Y claro que sí, con las ocurrencias, los chistes y todo lo que tiene que ver con el Pipiripao y su pandilla. Todos los sábados aquí de 1 a 3 p.m. Eso y más aquí en el Pipiripao y su pandilla. El Pipiripao. Entérese de todo lo que pasa en el Valle, Estados Unidos y el mundo en Prensa Hispana, el periódico en español número 1 en Arizona, con más de 25 años ininterrumpidos. Prensa Hispana lo mantiene informado sobre política, educación, salud, negocios, comunidad, deportes, lo último del espectáculo, recetas de cocina, las novedades del mundo y mucho más. Busque un ejemplar de Prensa Hispana todos los jueves o en el www.prensahispanaaz.com. Descargue nuestra aplicación y no se pierda ninguna noticia que le impacta a usted y a su familia. Prensa Hispana, su periódico.
¿Necesita dinero hoy? Un préstamo sobre el título de su auto es la solución. Préstamos Hoy Title Loans and Multiservices cuenta con los mejores intereses en el Valle. No revisión de crédito, no se requiere seguro social. Y si ya tiene un préstamo, le ofrecen refinanciamiento a un mejor interés. Y lo mejor, puede seguir manejando su auto. Préstamos Hoy Title Loan and Services. 1309 al oeste de McDowell Road, Suite A1 en Phoenix. Para información, llame al 480-395-8674. Préstamos Hoy Title Loan and Services es la solución. Llame 480-395-8674. El sabor del mar con un toque único sonorense se unen para deleitar su paladar. Restaurante San Diego Bay, en el Tianguis de Guadalupe, le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos, tostadas de ceviche, los ostiones más fresquecitos, camarón culichi y el siete mares que no puede faltar. Acompáñelo con una deliciosa margarita o bien su cerveza preferida. San Diego Bay, 9201 al sur de la avenida del Yaqui en Guadalupe. Una tradición en nuestra comunidad por más de 2 décadas. San Diego Bay, el lugar preferido de Con Mari Rábago, donde le tratan como en familia. 480-839-2991. 480-839-2991. Si en tu vida hay miedo, dolor, angustia, sufriste una pérdida, tienes depresión o codependencia, te invitamos para que nos escuches. Los miércoles a la 1 de la tarde, transformando vidas con la psicóloga Fanny Doren, una terapia radial dedicada a toda la familia. Aquí, en la Onda 1190, la estación del talento independiente. Ya lo sabes, los miércoles a la 1 de la tarde. Escúchanos. En un abrir y cerrar de ojos, su vida puede cambiar después de un accidente de auto, lesiones que lo podrían dejar marcado de por vida y afectar la calidad de vida de su familia. No se quede callado, usted tiene derechos. Zane's Law le ayudará a conseguir el cuidado médico y la compensación monetaria que se merece. Su estatus legal no es un obstáculo para hacerlos valer. La firma de abogados Zane's Law, 602-999-9999 en Phoenix y 520-777-7777 en Tucson. Usted tiene derechos. Hola, ¿qué tal, amigos? Le invito para que este próximo 9 de abril nos acompañe en una conversación con Mari Rábago en vivo y a todo color dentro del Colegio Comunitario de Glenda de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Estaremos hablando de Medicare, seguro social, finanzas, registro para el colegio, ayuda financiera para el colegio y seguro médico, mucho más con David Parra de ARP y representantes de los colegios comunitarios del Condado Maricopa. Tiene que registrarse porque el cupo es limitado. Llame al 602-503-1296. 602-503-1296. 96 totalmente gratis y traído a ustedes gracias a AARP, la Fundación de los Colegios Comunitarios del Condado Maricopa y el Distrito de Colegios Comunitarios del Condado Maricopa, con Mari Rábago dentro de nuestra comunidad. Gracias por su apoyo. Gracias por continuar con nosotros, con Mari Rábago, hablando de Women Rising. ¿Cómo empoderar a nuestras jóvenes latinas? Porque necesitamos crear más líderes. El generar más liderazgo dentro de nuestra comunidad es lo que en realidad nos va a llevar a otro nivel. Así que felicidades a esta iniciativa de los colegios comunitarios del Condado Maricopa, donde en cada uno de los colegios, son 10, tienen este chapter, esta sección, esta, ¿cómo le pudiéramos llamar? Gonzalo, se me acabó el español y no me aprendo el inglés. En ese aspecto, ¿no? Es un grupo de representación en cada uno de los colegios. ¿Cómo funciona, Ivonne? Empezamos por tener consejeros. So, el distrito básicamente fue a los colegios y preguntó o nominaron a personas para ser los consejeros de estos grupos. Yo fui nominada también, no sé por quién. Pero yo tampoco. Ahorita les cuento cómo me dio el susto. Pero dije que sí porque es una iniciativa que me llegó
muy dentro que de lo verdad, que yo quiero hacer. Pero deja huella. Sí. El empoderar a otras personas a convertirse en líderes y cambiar cosas dentro de nuestra comunidad de manera positiva es algo increíble. Da mucha satisfacción. ¿Qué les parece si antes de continuar platicando nos vamos con Mariela, quien se une vía telefónica con nosotros? Mariela, muy buenos días. Adelante con su comentario o pregunta. Buenos días. Mire, tengo un comentario y una pregunta. Mi comentario es, mi sobrina hizo un curso en el Gateway Community College y en el Skill Center de Maricopa en la 12 calle y Van Buren. Meses más tarde le llegó una nota de la corte, Maricopa County Superior Court, invitándola a participar de un Class Action Settlement, y la explicación es que las computadoras fueron violadas por los piratas cibernéticos y robaron información personal de los estudiantes. Quiero saber si eso es cierto y con qué seguridad pueden los estudiantes continuar dando su información personal a los colegios comunitarios si ya hubo esa violación. De acuerdo con los papeles que le llegaron a ella, Maricopa dice que ellos nunca cometieron ningún error. Entonces, ¿dónde está el problema y qué tan cierto es que hubo robo de información personal de los estudiantes? Los escucho por la radio. Muchas gracias. Gracias, Mariela, usted por traer a la mesa esta pregunta, un poco fuera de tema, pero válida. A ver, cuéntanos, Gina. Lo que pasó, sí pasó que tuvieron, estuvieron, tienen un grupo de personal ahorita trabajando en eso, de que sí tuvieron alguna duda de que eso había pasado. Entonces, porque la duda estaba allí pendiente, les mandaron cartas a todos los estudiantes para dejarles saber de que eso podía haber sido alguna de las cosas que estaban pasando. Hasta ahorita que sepamos, ningún estudiante ha venido para decir me han robado mi identidad o me salió en el crédito o me salió en nada de eso, pero sí tenemos al departamento legal del distrito de Maricopa trabajando con el departamento de policía con una investigación sobre ese caso. En pocas palabras, es una medida preventiva por si acaso hubo algún tipo de hacker, de robo dentro de los de la base de datos, que ocurren desgraciadamente, es el pan de cada día hoy en día en diferentes corporaciones, lo hemos visto en muchísimos eventos de este tipo. Entonces creo que vale la pena el que se informe, y le agradecemos a Mariela también que pregunte, que no se queden con la duda. Eso es lo importante. Así el es. Mantener esa comunicación abierta entre nuestro auditorio, los estudiantes, sus familias y sobre todo los representantes de los colegios comunitarios del condado de Maricopa, porque así juntos podemos más. Sí, y sí, y yo le recomendaría si su sobrina, si su hija, si tuvieron algo que miran en su crédito, si algo pasó con la información de ella, que se comuniquen con el distrito de Maricopa y hablen con el departamento legal y ellos les van a poder ayudar más a fondo específicamente en cada caso. Perfecto. Ahora, retomando nuestro tema el día de hoy, Amelia, tú eres la presidenta de la sección de Women Rising dentro del Colegio de Phoenix. Sí. ¿Cómo personalmente a ti te ha servido este programa y qué es lo que haces tú para que más jóvenes puedan ser parte de él? Okay, so personalmente es mi sueño ayudar a otras personas. A mí me ayudaron mucho porque he crecido en este programa. Muchas veces en la escuela las mujeres no saben cómo agarrar ayuda para exigir en la escuela. Con estos programas nosotros nos podemos ayudar. So, yo puedo ayudar a las otras personas, a las otras mujeres, y ellas también me pueden ayudar a mí. ¿Y cómo la ayuda? ¿Cómo se ayudan entre ellas las participantes de Women Rising? Porque lo que me fascina de este programa es que no solamente es el día de la conferencia, que va a ser mañana, y tengo el honor de haber sido invitada como la oradora principal. Así que voy a estar compartiendo mucho o poco de lo que ha sido mi trayectoria desde llegar a este país, mi infancia, para que conozca la gente también que no todo es fácil y que vale la pena el hacer esfuerzos grandes. Y la mayoría de nosotros tenemos una historia. Dicen que nuestra historia tiene poder para motivar a otros. Así que voy a tener el honor de compartirlo con ustedes mañana. Así es, Mari. Y sabes que cuando tuvimos una de las primeras juntas con los primeros grupos de estudiantes para este programa, les hablamos y les preguntamos cuáles son las barreras, cuáles son las cosas que ustedes como estudiantes, como mujeres, piensan que es un reto para seguir continuando con los estudios, y es lo que queríamos saber, qué es lo que están pasando ahorita entre ellas. Y muchas de las muchachas
se llegan a casar a la temprana edad, que están muy jóvenes, piensan que ya al casarse dejan la escuela. Entonces, en este grupo han encontrado apoyo de motivarlas. ¿Sabes qué? Vamos a seguir con la escuela. Hay que seguir adelante. Te casaste, estás muy joven, pero hay que continuar tus estudios. Aquellas muchachas que salieron embarazadas yendo a la escuela, entonces no es un impedimento para dejar la escuela. Y creo que encontraron ese apoyo en ese grupo también. Entonces, hay muchas muchachas que se sienten agobiadas de que están, son mujeres hispanas, le ayudan a la mamá, al papá con el trabajo. Entonces dicen, tengo que dejar la escuela, tengo que empezar a trabajar. Y entre ellas mismas dicen, no, pero es que no tienes que, hay que encontrar un trabajo aquí en la escuela, todavía no dejes la escuela. Y creo que ese es ese apoyo. Y me tocó ir a varios de los grupos de diferentes colegios comunitarios, y cada colegio tiene su propia cultura, su propio ambiente. Muchas tienen música, muchas tienen galletas, entonces invitan a miembros de la comunidad de que vengan y les ofrezcan esos recursos que también hay, no solamente en el colegio, pero afuera de la comunidad. Curiosamente que mencionas eso, exactamente lo que me pasó a mí. La mayor de 9 en casa, mi papá trabajaba en el campo, mi mamá obviamente con tanto chamaco se quedaba en casa. Entonces tenía yo 3 empleos y estaba, te dije, ya le di vuelta a casi todos los colegios comunitarios, sí, ¿no? Tratando de agarrar una licenciatura válida aquí en Estados Unidos. Tengo estudios, pero en México, ¿verdad? Y la mayoría de nosotros llegamos de esa manera aquí. Entonces, para mí no hubo Women Rising durante esa época, y te estoy hablando de ya le llovió, ¿verdad? Sí. Años y años atrás. Entonces, qué padre que hoy en día tengan este tipo de programas donde puedan apoyar a personas o mujeres como lo fui yo en ese momento, jovencitas, ¿no? Ya le llovió, les digo, pero en su momento también fui joven, aunque lo dude. Entonces, qué interesante el poder ser parte ahora que estoy de regreso a los colegios y que también hay muchas mujeres como yo, que quizá no pudieron continuar sus estudios por una razón u otra, siguieron el ámbito profesional, pero ya tienen la espinita de que quiero terminar esto. Bueno, es el momento de hacerlo. Recuerde que es el momento de que usted se una a nuestra conversación. 602-759-1910, el número en cabina. Estamos aprendiendo juntos mucho sobre Women Rising. ¿Cómo podemos hacer para poner nuestro granito de arena como comunidad con nuestras nuevas generaciones? Y también con aquellas no tan nuevas como yo, que todavía necesitamos un empujoncito, ¿verdad? Todo se puede y querer es poder, así que vamos a hacerlo juntos aquí con los colegios comunitarios del Condado Maricopa. Hablando de Women Rising con Mari Rábago, la 1190. Regresamos en breve con muchísima más información para usted. Hola, ¿qué tal, amigos? Le invito para que este próximo 9 de abril nos acompañe en una conversación con Mari Rábago en vivo y a todo color dentro del Colegio Comunitario de Glendale de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Estaremos hablando de Medicare, seguro social, finanzas, registro para el colegio, ayuda financiera para el colegio y seguro médico, mucho más con David Parra de ARP y representantes de los colegios comunitarios del Condado Maricopa. Tiene que registrarse porque el cupo es limitado. Llame al 602-503-1296. 602-503-1296. 96 totalmente gratis y traído a ustedes gracias a AARP, la Fundación de los Colegios Comunitarios del Condado Maricopa y el Distrito de Colegios Comunitarios del Condado Maricopa, con Mari Rábago dentro de nuestra comunidad. Gracias por su apoyo. ¿Conoces los requisitos necesarios para el trámite de tu pasaporte mexicano? ¿Estás interesado en acudir a eventos culturales, ferias de salud y foros de actualidad migratoria? Programas de educación. Promoción económica. Visas. Doble nacionalidad. Orientación legal. Entérate de todo esto y más en Voces Consulares, el programa de radio oficial del Consulado General de México en Phoenix. Acompáñanos todos los lunes de 6 a 7 de la tarde por tu frecuencia favorita, la Onda 1190. ¡Te esperamos! En un abrir y cerrar de ojos, su vida puede cambiar después de un accidente de auto, lesiones que lo podrían dejar marcado de por vida y afectar la calidad de vida de su familia. No se quede callado, usted tiene derechos. Zane's Law le ayudará a conseguir el cuidado médico y la compensación monetaria que se merece. Su estatus legal no es un obstáculo para hacerlos valer. La firma de abogados Zane's Law, 602-999-9999 en Phoenix y 520-777-7777 en Tucson. Usted tiene derechos. Amigos, les saluda Nidia Almonte del show Quién es Quién.
La familia de At Home Real Estate les invita a que nos acompañen cada lunes y miércoles de 3 a 4 de la tarde con toda la información de lo más reciente en el mundo de inversiones, compra y venta de casas, asistencia financiera para su enganche, así como alerta de fraudes y cómo evitar ser una víctima, hacer de la compra o venta de su propiedad una realidad. Todos los lunes y miércoles de 3 a 4 de la tarde. El sabor del mar con un toque único sonorense se unen para deleitar su paladar. Restaurante San Diego Bay, en el Tianguis de Guadalupe, le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos, tostadas de ceviche, los ostiones más fresquecitos, camarón culichi y el siete mares que no puede faltar. Acompáñelo con una deliciosa margarita o bien su cerveza preferida. San Diego Bay, 9201 al sur de la avenida del Yaqui en Guadalupe. Una tradición en nuestra comunidad por más de dos décadas. San Diego Bay, el lugar preferido de Con Mari Rábago, donde le tratan como en familia. 480-839-2991. 480-839-2991. Hola, les saluda Renato Ábalos para invitarlos a que nos acompañen en la nueva temporada del programa estelar Enlace 1190 aquí en su AM, un programa con información al día de lo más importante de interés para usted. Estaré acompañado de un grupo de periodistas donde juntos comentaremos las noticias actuales más importantes. Además, como cada mañana, mi amigo Gonzalo Moreno seguirá unido a este proyecto informativo en Enlace 1190 AM. ¿Necesita dinero hoy? Un préstamo sobre el título de su auto es la solución. Préstamos Hoy Title Loans and Multiservices cuenta con los mejores intereses en el Valle. No revisión de crédito, no se requiere seguro social. Y si ya tiene un préstamo, le ofrecen refinanciamiento a un mejor interés. Y lo mejor, puede seguir manejando su auto. Préstamos Hoy Title Loans and Services. 1309 al oeste de McDowell Road, Suite A1 en Phoenix. Para información, llame al 480-395-8674. Préstamos Hoy Title Loan and Services es la solución. Llame 480-395-8674. Amigos, soy Mari Rábago. Al igual que ustedes, llegué a este país en busca del sueño americano. Ese sueño hoy en día solo se puede lograr con una educación superior. Clases de inglés, equivalente a certificado de preparatoria o GED, carreras técnicas, licenciaturas, entrenamiento vocacional, colegios comunitarios del condado Maricopa son tu llave al éxito. Llama al 480-731-8998. Juntos podemos más. Haz de la educación superior una nueva tradición en casa porque tus hijos lo merecen y tú lo vales. 480-731-8998. La economía y tu vida. El programa de Duran Accounting Solutions. Ahora lo puedes escuchar los lunes a las 9 de la mañana. Todo sobre impuestos, finanzas, consejos para el buen manejo de tu negocio y mucho más. Los lunes a las 9 de la mañana. La economía y tu vida. Con la contadora Regina Durán. Aquí en la Onda 1190. Dice un dicho que los años no pasan en balde y tu rostro no es el lugar donde debe notarse. Live Skin será tu mejor secreto para verte genial, radiante y hermosa. Un concepto nuevo donde te sentirás como una reina. Elegancia, profesionalismo y lo más novedoso en el mercado para cuidar tu piel y ayudarte a deshacerte de esas libritas de más. Live Skin. Para más información llama al 602-586-1598. 602-586-1598. Porque tú mereces eso y más. Gracias por continuar con nosotros, con Mari Rábago, el día de hoy, hablando sobre Women's Rising, que es el día de mañana. ¿Qué les parece, Gina, si nos cuentas dónde va a ser, cómo se pueden registrar nuestro auditorio todavía para que participe y por qué vale la pena participar en algo como esta conferencia de Women Rising? Ok, Mari. Va a ser en el Colegio Comunitario de Chandler, en Chandler Gilbert Community College, y va a empezar de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Entonces vale la pena porque van a poder también tener una red de
de comunicación con muchos profesionales que van a estar en esa conferencia. Van a poder hablar con diferentes miembros de la comunidad que vamos a tener allí. Y yo creo que también tener ese sentido de comunidad, de conocer a varias personas, va a ser una conferencia muy diversa de diferentes nacionalidades, que tenemos muchas muchachas que necesitan ese apoyo, necesitan conocer a más personas, tener esa motivación otra vez. La manera que se pueden registrar, vamos a mandarte a ti la línea de la web, the registration line. Uh-huh. La por dirección internet, de web, sí. Ya lo hemos estado compartiendo bastante en sí. Nuestros medios sociales, así que usted se puede ir a Facebook, a Twitter, uh-huh. También de Mari Rábago, y ahí va a encontrar toda la información, sí. Para que pueda presionarle y ahí mismo se registre. Sí, y ahí pueden indicar si son miembros de la comunidad, si son estudiantes, les dan diferentes opciones. Y también si no tienen oportunidad de hacerlo online en la computadora, pueden nada más dirigirse mañana en la mañana. Pueden vamos hacerlo tener, ahí mismo. Vamos perfecto. A tener registración, no tienen que registrar. Empezando a las 8 de la mañana. Y no hay costo, es gratis. Totalmente gratis. ¿Dónde es? ¿Cuál es la ubicación? A ver, platíquenme. Pues está por, ¿qué es? Chandler Gilbert Community College está en la Cooper. Gilbert Road en Cooper. Y el 202. Ok, ahorita le damos la dirección exacta de lo que es el Colegio Comunitario Chandler Gilbert para que usted nos pueda acompañar. A partir de las 8 de la mañana empieza el registro, por si usted no tiene oportunidad de hacerlo a través de internet, puede unirse con nosotros. ¿Qué recuerdas tú, Amelia, de tu primera conferencia, tu primera participación dentro de Women Rising? ¿Qué fue lo que más te impactó a ti de esa conferencia? Eran las mujeres profesionales, especialmente la que está en engineering. Porque muchas veces ella dijo que cuando las mujeres crezcan, cuando están jovencitas, están muy motivadas para agarrar esa carrera de engineering. Y con las matemáticas siempre exigen. Pero ya cuando llegan a la edad más mayor, no están motivadas porque no es han creído que las mujeres pueden hacer ingenieras. Ingenieras, exacto. Ok. Y luego, para ella fue como una meta que ella se puso a hacer esa carrera, y sí lo logró. So, eso para mí sería un ejemplo muy grande para seguir. Mí, para y me viene a la mente, hablando de ejemplos, una jovencita que ha hecho muchísimo por motivar a los demás, y ella también con las faldas bien puestas, buscando oportunidades, indocumentada, dreamer, y se graduó precisamente de la universidad aquí como ingeniera, y no recuerdo exactamente cuál es la especialidad que tiene, Dulce Matos, que ha sido pues la imagen de los dreamers a nivel nacional, alguien con un cerebro tremendo en cuestión de educación y sobre todo que se ha convertido también en el ejemplo a seguir para muchas jóvenes más de nuestra comunidad. El tener esas experiencias, el escuchar esas historias de vida, el entender que también esas personas han tenido obstáculos, que no ha sido fácil, pero aquí lo importante es no tirarlo a toalla, no darse por vencida, y me imagino que es algo en lo cual se enfatiza este programa, Ivonne. Sí, claro que sí. Tenemos muchos presentadores también que vienen a los colegios, y cada colegio, tenemos el mismo formato para el programa, pero cada colegio hace sus propios eventos, traen sus propias personas a hablar con las mujeres en el programa, pero lo más bonito que he visto yo es la inclusión que tiene el programa. Cuando estás en los colegios, tienen muchos clubs, ¿verdad? Exacto, tienen muchos clubes. Muchos clubes, pero la mayoría de los estudiantes en los clubs son jóvenes. Son los que van entrando al colegio, vienen con ganas de hacer todo eso porque lo acaban de hacer en la high school. Son los grupos de nosotros de Women Rising, son muy inclusivos, y tenemos mujeres que tienen de todas las edades, de todas las razas, y es bonito tener esa experiencia para que ellas se sientan incluidas como parte de la experiencia del colegio comunitario. Si se sienten parte del colegio, se sienten, y con esos recursos también se mantienen en el colegio. Es sabido que los estudiantes que participan afuera de la clase, en las escuelas, tienden a quedarse y graduarse de los colegios. Sí, porque mi experiencia propia ahorita es me siento pero perdida, ando preguntando, no he tenido
vaya, no he hecho el tiempo de darle un recorrido completo. El primer día fue fatal, no encontraba la clase. Así que me imagino que la mayoría de aquellas personas o mujeres como yo que trabajan fuera, que son madres y bueno, y de tantos más que sombreros que nos ponemos todo el día, y de repente vamos de regreso a la escuela y sí es como que un shock, ¿verdad? De repente. Sí, sí. Hay que tener a gente también en los colegios que conozcas, es muy importante. Yo me enfoco más en... No me contestó ni Gina ni Leonor ese día, las traía loca. Le hubieras hablado a la Ivonne Tapia si te hubiera contestado. Pero sí, yo me enfoco más, mis programas son con high school students, tomando clases ahorita mientras están en la high school, pero he trabajado en varios departamentos en los colegios comunitarios y si gente necesita mi ayuda en el colegio de Phoenix, ahí estoy en el Student Union, pregunten por Ivonne Tapia y sí. Ya sé a quién le voy a dar lata ahora en el colegio. ¿Ibas a agregar algo también, Gina? Sí, que lo bonito es de que nos invitan a los diferentes eventos de cada colegio. Somos 10 colegios comunitarios, cada uno tenemos el grupo de Women Rising. Entonces, cuando hay un evento en South Mountain o en Mesa Community College, nos invitan a todos los colegios. Así es que Amalia ha ido ella a diferentes colegios comunitarios, a los eventos de otros colegios para saber qué es lo que están haciendo en los otros grupos. Así es que no nomás es conectarte con el mismo grupo de tu colegio, pero también conectarte con los otros grupos de los diferentes colegios. Y en una ocasión hicieron la batalla de los sexos en uno de los eventos. Y tenemos un grupo para hombres también que se llama Men Empowerment Network. Entonces, se juntaron ese grupo de los hombres y Women Rising y hicieron la batalla de los sexos en uno de los colegios y estuvo bien entretenido. Bueno, y me están ahora sí que picando la curiosidad por aprender mucho más de este tipo de clubes o eventos que se realizan, pero aquí lo importante es hacer el tiempo. Creo yo que no es suficiente con ir a clase nada más y hay que aprovechar este tipo de eventos totalmente gratis que hay siempre para nuestra comunidad para que de esa forma pues podamos agarrar motivación, porque sí es pesado. Les comentaba de cómo tenía de ahora sí que cheerleader o estaba de porrista mi niño de 10 años, tenía que entregar uno de los ensayos de una de mis clases a las 11:59 de la noche de un viernes y eran las 11:50 y yo no terminaba y estaba como loca en mi computadora y él dándome ahora sí que el countdown, ¿verdad? Que faltan 10 minutos, te faltan 5, te faltan 3 minutos antes de la fecha, de la hora límite, finalmente lo pude tener y él estaba aplaudiéndome y disfrutando conmigo, ¿no? Pero es una locura y sabemos que todos tenemos muchísimas responsabilidades y siempre va a haber mil pretextos del por qué no hacerlo. Pero si nos ponemos metas, si escuchamos a otras personas que también están pasando por la misma situación o ya lo han pasado, podemos aprender cómo se puede, como nos dice Amelia también, que ella encontró motivación en este tipo de conferencia. Vamos a invitarla entonces a que también se una a esta conferencia. Se realizará el día de mañana de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde en el Colegio Comunitario Gilbert Chandler o Chandler Gilbert. Chandler Gilbert. Está ubicado en el 2626 al este de Pecos Road en Chandler. 2626 al este de Pecos Road en Chandler. Si usted no quiere registrarse o no puede registrarse en línea, simplemente acuda ahí a partir de las 8 de la mañana, puede registrarse y la vamos a pasar muy bien. Vamos a una pausa comercial y regresamos con mucho más Periodismo con Propósito con Mari Rábago aquí en la 1190. ¿Necesita dinero hoy? Un préstamo sobre el título de su auto es la solución. Préstamos Hoy Title Loans and Multiservices cuenta con los mejores intereses en el Valle. No revisión de crédito. No se requiere seguro social. Y si ya tiene un préstamo, le ofrecen refinanciamiento a un mejor interés. Y lo mejor, puede seguir manejando su auto. Préstamos Hoy Title Loan and Services. 1309 al oeste de McDowell Road, Suite A1 en Phoenix. Para información, llame al 480-395-8674. Estamos hoy, Title Loan and Services es la solución. Llame 480-395-8674. Amigos, soy Mari Rábago. Al igual que ustedes, llegué a este país en busca del sueño americano. Ese sueño hoy en día solo se puede lograr con una educación superior. Clases de inglés, equivalente a certificado de preparatoria o GED, carreras técnicas, licenciaturas, entrenamiento vocacional. Colegios comunitarios del condado Maricopa son tu llave al éxito. Llama al 480-731-8998. Juntos podemos más. Haz de la educación superior una nueva tradición en casa porque tus hijos lo merecen y tú lo vales. 480-731-8998.
Lo más emocionante de los deportes. La actualidad, el acontecer diario deportivo. Martes y jueves a las 6 de la tarde con Ulises Ortiz y la participación de Jorge Taima. Deportes 1190. Lo mejor del deporte local, nacional, internacional. Fútbol, básquetbol, béisbol. Vive la emoción en Deportes 1190. Deportes 1190. 1190. El sabor del mar con un toque único sonorense se unen para deleitar su paladar. Restaurante San Diego Bay, en el Tianguis de Guadalupe, le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos, tostadas de ceviche, los ostiones más fresquecitos, camarón culichi y el siete mares que no puede faltar. Acompáñelo con una deliciosa margarita o bien su cerveza preferida. San Diego Bay, 9201 al sur de la avenida del Yaqui en Guadalupe. Una tradición en nuestra comunidad por más de dos décadas. San Diego Bay, el lugar preferido de Con Mari Rábago, donde le tratan como en familia. 480-839-2991. 480-839-2991. En un abrir y cerrar de ojos, su vida puede cambiar después de un accidente de auto. Lesiones que lo podrían dejar marcado de por vida y afectar la calidad de vida de su familia. No se quede callado. Usted tiene derechos. Zane's Law le ayudará a conseguir el cuidado médico y la compensación monetaria que se merece. Su estatus legal no es un obstáculo para hacerlos valer. La firma de abogados Zane's Law. 602-999-9999 en Phoenix y 520-777-7777 en Tucson. Usted tiene derechos. Y llegamos a los 10 años de Contacto Total. ¡Sí! 10 años de Contacto Total, el programa preferido por toda la comunidad hispana. Y por esto hoy queremos decir gracias a todos quienes han hecho grande a Contacto Total. Gracias a los radioescuchas por su fidelidad, confianza y respaldo. Gracias a los patrocinadores por su permanente apoyo y trabajo con la comunidad hispana para que todo Arizona esté en Contacto Total. Gracias a todos y cada uno de ustedes por hacer parte de la gran familia de Contacto Total. Escúchenos de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Dice un dicho que los años no pasan en balde y tu rostro no es el lugar donde debe notarse. Live Skin será tu mejor secreto para verte genial, radiante y hermosa. Un concepto nuevo donde te sentirás como una reina. Elegancia, profesionalismo y lo más novedoso en el mercado para cuidar tu piel y ayudarte a deshacerte de esas libritas de más. Live Skin. Para más información llama al 602-586-1598. 602-586-1598. Porque tú mereces eso y más. Hola, ¿qué tal, amigos? Le invito para que este próximo 9 de abril nos acompañe en una conversación con Mari Rábago en vivo y a todo color dentro del Colegio Comunitario de Glendale. De 10 de la mañana a 2 de la tarde estaremos hablando de Medicare, seguro social, finanzas, registro para el colegio, ayuda financiera para el colegio y seguro médico, mucho más con David Parra de ARP y representantes de los colegios comunitarios del Condado Maricopa. Tiene que registrarse porque el cupo es limitado. Llame al 602-503-1296. 602-503-1296. 96 totalmente gratis y traído a ustedes gracias a AARP, la Fundación de los Colegios Comunitarios del Condado Maricopa y el Distrito de Colegios Comunitarios del Condado Maricopa, con Mari Rábago dentro de nuestra comunidad. Gracias por su apoyo. Gracias por continuar con nosotros con Mari Rábago aquí en la 1190. Y es que yo insisto, lo mejor pasa tras bambalinas durante comerciales, ¿verdad, Gonzalo? Qué bueno que Gonzalo no tiene su micrófono abierto. Siempre está castigado. Bueno, chicas, ya es mañana el evento de Women Rising. ¿Por qué y para qué debería de asistir miembros de nuestra comunidad? ¿Quiénes deben de ir? No se peleen por el micrófono. Todos, es una conferencia para mujeres basada en programas hechos para mujeres, pero hombres
son bienvenidos. Son bienvenidos. Padres de familia, si quieren traer de toda la familia, está bien. También es una oportunidad y me gusta que hacemos estos eventos y son gratis para la comunidad, porque muchas veces no tenemos oportunidades de atender una conferencia. Exacto. Y no sabemos qué es una conferencia. Tener esa experiencia, si va a ser una experiencia nueva, también es algo que nos gusta hacer para la comunidad. Amelia, platícanos un poquito, o ahora sí que detállanos, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué es el primer evento? ¿Hay sesiones? ¿Hay comida? ¿Hay pachanga? Bueno, en fin, ¿qué es lo que pasa mañana? A ver, cuéntanos. Sí, mañana vamos a tener toda la registración, donde nosotros vamos a llegar y luego registrarnos, agarrar nuestros tags y todo eso, y luego nos vamos a ir a una sección de clase donde vamos a tener un keynote speaker. Exacto, van a tener que aguantarme ahí por espacio de una hora, ¿verdad? Me toca hacer el honor de orador, ahora sí que principal. Ok, y después de eso vamos a tener una sesión donde podemos hablar sobre los otros, y luego vamos a tener un panel. Un panel, donde van a explicar las experiencias que nosotros tenemos entre la escuela y nuestros programas y todo eso. Y luego vamos a abrir la conversación para todos, donde pueden preguntar preguntas a nosotros, de cualquier pregunta de la escuela, personalmente, o lo que sea, solamente para... interactuar. Y también una de las cosas, Mari, que así como Yvonne mencionó de que muchas de las muchachas no saben qué es una conferencia, también vamos a tener la oportunidad de hacer la ceremonia de inducción a las muchachas que han estado participando como Amelia todo el año. Entonces ellas han organizado varios eventos en los diferentes colegios y vamos a tener una ceremonia de entre las 10 y 11 de la mañana para hacerlas inducirlas al programa como oficialmente. Entonces muchas de las muchachas tampoco no saben qué es una ceremonia de inducción y lo queremos abrir en esa conferencia para poderlo darlo a saber a las otras muchachas que no saben qué es lo que es. Refréscame mi memoria, Yvonne, ¿qué pasa una vez después de esta conferencia? Porque no termina ahí. No es un día de aprendizaje, de inspiración, de motivación, sino que eso continúa durante todo el año, independientemente de qué colegio vayas. O bien, si no vas a un colegio, ¿puedes ser parte de estos grupos o no? Esa es la pregunta. ¿Puedes ser miembro de estos grupos, ¿cómo se dice? ¿Unofficial? Sí. No oficial. No oficial. Uh-huh. Pues tenemos los eventos que en los grupos van a poder poner, pero invitamos a la comunidad a todos los eventos. Puedes venir a las juntas que tenemos en todos los colegios. Todos los colegios tienen juntas, depende del colegio, cada dos semanas. Cada dos semanas. Ajá. Dos veces al mes son las reuniones, entonces, Amelia. Perfecto. ¿Y qué se requiere para ser parte de esto? ¿El compromiso solamente o participación? Participación. Uh-huh. No más de ser un miembro que participa en los diferentes eventos. Si eres de la comunidad y te gustaría también patrocinar en alguna manera alguno de los grupos de los colegios comunitarios, también tienes esa oportunidad. Perfecto. Bueno, pues vale la pena, yo creo, el ser parte de ese tipo de eventos. O sea, tenemos mucho en recursos. Ahora, el problema, el meollo del asunto está en por qué nuestra comunidad no participa, no toma ventaja de este tipo de eventos. Ahí es donde tenemos que modificar. Y sabemos que lo vamos a hacer paso a pasito. Sabemos que no es un camino de carrera, sino de paso a pasito. Hacer pinines, decimos en Sonora. Es un proceso totalmente, pero juntos podemos más, así definitivamente. Es. Y queremos que usted también se una, que se interese, se informe. Si usted no puede acudir, dígale a la vecina, si tiene hijas que quiera traer, si usted tiene sobrinas, si es madrina de jóvenes, adolescentes. Bueno, creo que vale la pena el ir conociendo más, no solamente de los recursos, pero también las historias. Tantas personas dentro de nuestra comunidad que tienen historias impresionantes, cuyas historias tienen poder y vale la pena el compartirlo, porque nunca sabe uno dónde va a encontrar inspiración o dónde se va a inspirar, ¿o no es así? Así es, Mari, tienen la oportunidad de hacerte preguntas a ti personalmente. Ah, espérate, sí. Personalmente, pero no personales. No, ¿verdad? Personales. No, juntas pero no revueltas. Ya me había puesto el color de la blusa, sí, que traigo hoy. No. Y hablando de inspirar, también estamos haciendo estos programas para inspirar nosotros a muchas jóvenes y mujeres. Pero también uno nunca sabe cuándo uno quiere participar en programas así, y a lo mejor nosotros somos los que vamos a inspirar a alguien.
So por eso decimos que todos vengan a participar. Lo más que tengamos de participación, sí, mejor. Sí, nosotros estamos bien emocionadas, sí, de este evento, así es que los invitamos a todos que sean parte de él. Todo un año, sí, y ha sido, sí, parte integral también, Amelia, de esta planeación. Tú has estado colaborando con otras presidentes, me imagino, de las diferentes secciones de Women Rising en cada uno de los colegios. Platícame un poquito cómo ha sido este proceso para llegar al día de mañana. No, claramente, exactamente, he comunicado con las otras mujeres. Mañana va a ser la primera vez que nosotros nos vamos a reunir juntas para conocernos y hablar sobre los programas de diferentes escuelas. Sí he tenido el proceso de planear con los grandes, you know, los directores de... Los grandes, no, no en edad, no sino en por estatus. Amelia ha tenido la oportunidad de participar en las juntas que hemos hecho en el distrito. Juntas so directivas. Ha dado, perfecto, su opinión y su experiencia, y nosotros tomamos eso para hacer las decisiones. Decisiones, ¿sí?, de cómo se va a realizar la, uh-huh, conferencia. Bueno, sabemos que muchísimas personas van a estar presentes, se van a animar a acompañarnos mañana. Recuerden, será en el Colegio Comunitario Chandler Gilbert, ubicado en el 2626 al este de Pecos Road, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 3:30 de la tarde. La vamos a pasar genial, vamos a aprender mucho, nos vamos a reír mucho. Así es. Les prometo, no voy a ir vestida de payaso, pero los voy a hacer reír mucho. Hay cada experiencia dentro de nuestras vidas que creo yo que hay que aprender a reírse aún de las situaciones más difíciles que nos han tocado, porque cada reto nos hace crecer, cada reto nos hace una mejor persona, siempre y cuando elegimos en ver lo positivo que sale de esa situación. Todo tiene algo positivo, hay que verlo, hay que enfocarnos de esa manera y hay que aprender unos de otros. Yo voy con la mente bastante abierta porque creo yo que me voy a traer más de lo que voy a compartir con ustedes. Voy a aprender muchísimo. Me encanta ver a jovencitas como Amelia que a tan temprana edad están empoderando a alguien más, están haciendo, porque estoy fielmente convencida que cuando uno da, recibe más. ¿O no es así, Amelia? Sí, claro. ¿Algo más que les gustaría agregar sobre este evento para aquellas personas que todavía no estén muy convencidas en acompañarles? A ver. Que nomás que no olviden que no es un evento de una vez al año, que lo tenemos, esta conferencia es cada año, pero que nos gustaría que tuvieran la experiencia este año, pero cada año es en un diferente colegio comunitario al cual pueden asistir también. Perfecto, tu experiencia de ser parte de este evento, uh-huh, Yvonne, y sobre todo la emoción que sientes por llevarlo a cabo de nuevo. Sí, ese es trabajo que hemos puesto nosotras como consejeras, pero también es algo divertido, como tú dices, compartir nosotras también con todas las mujeres del distrito, profesionales también, y hacer crecer nuestras relaciones también. Y todas van a estar ahí presentes, todas las presidentas, deans, VPs. Ay, Dios, no hagan presión, pero ahí van a estar presentes. Juntos podemos más con los colegios comunitarios del condado Maricopa. No se pierda la oportunidad de ser parte de Women Rising, esta conferencia que se lleva a cabo mañana a partir de las 8 de la mañana y hasta las 3:30 de la tarde en el Colegio Comunitario de Chandler Gilbert, ubicado en el 2626 al este de Pecos Road en Chandler, Arizona. Gracias, Yvonne, también Gina y, por supuesto, Amelia. Un honor tenerte con nosotros el día de hoy. Esto fue Periodismo con Propósito aquí en la 1190 con Mari Rábago, Gonzalo Moreno en los controles y personal de Con Mari Rábago. Gracias. Esta es la estación.